La dirección de Júpiter Vac ha comunicado a sus trabajadores que cierra la planta de Villadangos. La decisión dejará en el aire a 52 personas el 31 de diciembre. La empresa de fabricación de componentes de fibra de vidrio alega la escasa previsión de actividad para 2022, lo que hace insostenible la situación financiera. El comité de empresas esperaba algún posible recorte de plantilla, pero no el cierre total, y esgrime su capacidad productiva para exigir una oportunidad de futuro. Muy buenas tardes, hoy es viernes, es 17 de septiembre, un día que nos deja 26 nuevos positivos en coronavirus en la provincia. Esta cifra sitúa a León a la cabeza de la comunidad en esta jornada. Son 15 casos más que ayer. Los brotes activos siguen siendo 16, igual que ayer, con 118 casos vinculados. Hoy no tenemos que lamentar fallecidos por COVID en los hospitales leoneses, donde tampoco se han dado altas. Llega a la capital leonesa el primer salón de vehículos de ocasión y kilómetro cero de Acolecel, una iniciativa que ponen en marcha el Ayuntamiento y la Asociación de Concesionarios Oficiales de León, que se celebrará del 24 al 26 de septiembre en la explanada de la Junta, con más de 30 expositores y 300 vehículos. Para celebrar el 30º aniversario del Día de la ONCE, se han organizado diferentes actividades lúdicas y formativas para mostrar la labor que la institución realiza con las personas ciegas y también con otras discapacidades. El parchís de la inclusión, el túnel de los sentidos y los juglares de la ilusión son algunas de las actividades que se han realizado hoy. En deportes, el Rodríguez Kleva levanta mañana el telón liguero en una temporada con la aspiración de nuevo de pelear por el ascenso. Con cambios en la plantilla y la dirección de Guillermo Algorri, jugadoras como Bea Andrés o Bárbara Seco pondrán los galones de veteranas en un plantel muy joven. La primera cita estará abierta a todo el público en jornada de puertas abiertas mañana desde las 7:30 frente a Roda Vigo. Y de cara a mañana sábado habrá intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos en el norte de la provincia de León. Las temperaturas estarán en descenso, con mínimas de en torno a 6 grados que podrán bajar hasta los 3 en zonas como Villablino y máximas de 19 en casi toda la provincia. Los 26 nuevos positivos en coronavirus en la provincia que nos deja este viernes sitúan a León a la cabeza de la comunidad en esta jornada. Son 15 casos más que ayer y se sitúan en cifras similares a las registradas hace una semana cuando fueron 23 y de hace dos cuando fueron 27. Los brotes activos siguen siendo igual, 16 como ayer, con 118 casos vinculados a ellos. Hoy no tenemos que lamentar fallecidos por COVID en los hospitales leoneses, donde tampoco se ha dado ninguna alta médica más. El martes 21 se relajarán las medidas COVID en muchos ámbitos al pasar Castilla y León de nivel 1 a riesgo controlado. Será el día en el que también se manifestarán los comerciantes ambulantes que reclaman volver a la normalidad y que el rastro pueda funcionar nuevamente al 100%. Para hablar de este asunto nos atiende ya en directo a través de videollamada Aarón Suárez, portavoz de estos vendedores. Aarón, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Desde que regresó el rastro hace más de un año y medio, sigue estando a la mitad de su capacidad, tan solo se coloca el 50% de los puestos. ¿Por qué creen que no se ha corregido los aforos en su caso, según han ido cambiando las restricciones en otros ámbitos? Bueno, en principio yo creo que eso es un problema que no tenemos, no hay voluntad política de solucionar los problemas que tenemos. No se nos considera como un sector económico y están, hay otros intereses ocultos que a lo mejor están por detrás, que son los que nos están perjudicando seriamente. El martes, decíamos, se rebaja el nivel de riesgo. ¿No tienen conocimiento de que el rastro pueda también regresar a la normalidad y de ahí que se manifiesten? ¿En qué va a consistir esa protesta? Bueno, en principio nos habían prometido que a últimos de agosto o primeros de septiembre se abriría el mercadillo, y lo que han hecho los funcionarios del ayuntamiento ha sido irse de vacaciones y nos han dejado aquí a nosotros, pues, intentando llegar a fin de mes. Y no sé, porque queremos que vuelvan los de toda la provincia, que se abra el mercadillo al 100%, porque al no haber esas restricciones ya que la Junta las ha levantado, queremos volver a la normalidad, simplemente eso. Otra de sus reivindicaciones pasa precisamente por volver a colocar el mercado de Colón en su ubicación anterior. ¿Han pensado, de no ser posible, pedir su colocación en otro lugar? Hombre, yo creo que sería justo que volviéramos a nuestro lugar.
lugar de origen, ya que se va celebrando desde el año 85, ya no es tema COVID. Si ahora el alcalde o que le pertenezca a tomar esta decisión quiere que no volvamos a Colón y nos da un sitio mejor, porque aquí lo que estamos, nos está generando es pérdidas, porque tenemos que pagar lo mismo, tenemos que pagar el mismo dinero, pongamos que no pongamos, y no nos, hasta ahora mismo no nos interesa poner donde estamos poniendo. Necesitamos aquí un ajuste. Si a lo mejor nos ponen al principio de Guzmán, que no es de Papalaguinda, cerca de Guzmán, pues a lo mejor sería lo justo, digo yo. ¿Tienen, Aarón, ustedes contabilizadas las pérdidas que la pandemia ha ocasionado a su sector? Sí, sí, por supuesto. Estamos aproximadamente un 70%. ¿De lo que facturaban antes de la pandemia? Claro, por supuesto, lo que facturábamos. Muchísimas gracias, Aarón Suárez, por atendernos en directo, por atender la llamada de la 8. Muy buenas tardes. A ustedes. Seguimos adelante. Ha sido un año y medio complicado para todos, también para el sector del automóvil, con caída en el número de ventas y con el freno a la producción derivada de la escasez de semiconductores. Con el objetivo de dar salida al stock y ofrecer descuentos a los ciudadanos cuya economía también se haya visto afectada, llega a la capital leonesa el primer salón de vehículos de ocasión y kilómetro cero, una iniciativa que ponen en marcha el Ayuntamiento, la Asociación de Concesionarios Oficiales de León y el CEL, que se celebrará del 24 al 26 de septiembre en la explanada de la Junta, con más de 30 expositores y 300 vehículos. Contará con 30 expositores, más de 300 vehículos, que prácticamente todas las marcas y modelos del mercado ofrecerán, y entre ello, evidentemente, con importantes descuentos y ventajas. Los ciudadanos de León que quieran cambiar el vehículo aprovechen esta feria para hacerlo. Yo animo a todo el mundo a que pase por allí y que vea, y además ve en un solo sitio, en la explanada de la Junta de Castilla y León, va a poder ver, como os digo, la mayoría de los concesionarios y va a poder comparar unos vehículos y otros, ¿no? Y para celebrar el 30º aniversario del Día de la ONCE se han organizado diferentes actividades lúdicas y formativas para mostrar la labor que realizan con las personas ciegas y otras discapacidades. El parchís de la inclusión, el túnel de los sentidos y los juglares de la ilusión son algunas de las actividades que se han realizado este viernes bajo el lema La ONCE por Castilla y León. Las actividades recorrerán las 9 capitales de la autonomía hasta el próximo 24 de septiembre. De tomillo, romero, lavanda, poco a poco. Tiene los mismos colores que el grupo social 11, que es el rojo, el azul, el amarillo y el verde. Cada uno tiene un significado. El verde es unidad, el verde es esperanza, el amarillo unidad, el azul futuro y el rojo solidaridad. Una experiencia de sensaciones, de tacto, olor, oído, que no tiene nada que ver con la vista, y saber que podemos utilizar el resto de los sentidos. Más cosas. La toma de posesión del nuevo abad del dulce nombre, Francisco Javier Jimeno, servirá como acto de reapertura de la capilla de Santa Anonia. Ha estado casi 3 meses en obras para consolidar el edificio, que presentaba importantes humedades y también deterioros estructurales que afectaban a las vigas de madera y al tapial de los muros, intactos desde su construcción hace 2 siglos. También se ha aprovechado para remozar el interior con un nuevo sistema de iluminación más moderno y sostenible. Sobre una posible iluminación exterior, las cofradías del Dulce Nombre y de Angustias y Soledad han aclarado que solo han hecho pruebas sobre posibles sistemas, pero que falta aún mucho desarrollo. Cuando nos presenten el proyecto final, que consiste en que la luz se difumine por la pared, si nos gusta, la mantendremos, y si no, pues no lo haremos. Nos hemos dado cuenta que hemos dejado pasar mucho tiempo sin realmente tomar medidas, pero estamos satisfechos y estamos satisfechos. Y la enfermería es hoy por hoy una profesión de pleno empleo. Lo confirman los recién graduados, que encontraron trabajo nada más completar su formación. Y con trabajo en España, salir al extranjero queda de momento aparcado. Es la promoción que finalizó sus estudios en 2020, en plena pandemia sanitaria. Estas 48 enfermeras y enfermeros están ya trabajando. Enseguida, con esto de la pandemia, nada, los días ya te estaban llamando.
Desde que me gradué no he tenido problema para encontrar trabajo, por fortuna o por desgracia, según la situación que tenemos de pandemia, pues no hemos parado de trabajar desde que nos hemos graduado. Cuando nos apuntamos nos llaman. Por suerte o por desgracia, pero es así. Aunque no siempre ha sido así, hoy por hoy la enfermería es una profesión de pleno empleo. La enfermería a nivel laboral vive como en una montaña rusa. Siempre hay una serie de picos. Yo creo que ahora mismo estamos en la parte alta de la montaña y bueno, esperemos que tarde mucho en llegar el valle. Por ejemplo, en este curso solo una alumna trabaja fuera, en Alemania. Los demás, de momento, mientras haya trabajo en España, prefieren quedarse. Lo pensé, pero bueno, estando como está la cosa en España, pues mejor ayudar aquí en casa que no irte afuera. De momento, mientras tengo trabajo aquí, no tengo planteado irme fuera, ¿no? Sí se barajó en un principio, pero bueno, al final, la verdad que la tierra tira más. Su acto de graduación tuvo que posponerse por culpa de la pandemia, así que se fueron siendo alumnos y hoy han regresado al campus como trabajadores del ámbito sanitario. Las eléctricas han amenazado con el cierre de las centrales nucleares ante la retirada de sus beneficios. En la actualidad, en España hay un total de 7 reactores en las comunidades de Valencia, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha. Según la ley, las eléctricas no pueden tomar esa decisión sin autorización, pero ya lo hicieron con el cierre de Garoña en diciembre de 2012. La industria nuclear se planta y amenaza con un paro. Creen que las medidas tomadas por el gobierno solo buscan penalizarles. Vienen a obtener unos beneficios que están en el orden de los 2.000 millones de euros al año. Y el esfuerzo que les está pidiendo el gobierno durante 6 meses es de 2.600 millones de euros. Las eléctricas no pueden cerrar las centrales nucleares, pero sí pueden adelantar los ceses de funcionamiento si no les compensa invertir lo que exige el Consejo de Seguridad Nuclear para obtener el permiso que se renueva cada 10 años. Si los márgenes de explotación que les quedan después del impuesto son exiguos, de modo que no pueden recuperar las inversiones de extensión de vida, lo que harán es no hacer las inversiones de extensión de vida, y eso de facto adelanta el cierre o al menos la parada, el no funcionamiento de las centrales. Las eléctricas creen que estas medidas crean un clima de inseguridad jurídica y amenazan con recurrir a la justicia. O hay una negociación y se calibra bien el impuesto, o previsiblemente pues habrá conflictos en los tribunales y una solución compleja a este problema. El gobierno se defiende asegurando que no supone ningún recorte de beneficios, ya que la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada, el mismo precio que firmaron las eléctricas en el protocolo de cierre de 2019. Y la DGT propone que la nueva normativa de tráfico incluya las conocidas como multas verdes. Son sanciones que se impondrán a los conductores que contaminen de más. Por ejemplo, no estará permitido parar el coche más de 2 minutos con el motor encendido. Además, se pedirá a los ayuntamientos que instalen radares que midan las emisiones contaminantes de los vehículos. Book Design León patrocina la noticia del día. La lucha contra las emisiones contaminantes será una de las grandes batallas de la reforma de la ley de tráfico. La propuesta de la DGT incluye las llamadas faltas medioambientales. Penalizan actitudes poco sostenibles de los conductores. Será sancionable dejar el motor encendido si el vehículo está parado más de 2 minutos. La guerra contra aquellos que dejan estacionado su automóvil y quieren estar calentitos en invierno, manteniendo la calefacción, o fresquitos en verano. Algo que ya se ha regulado en Madrid y supone 100 euros de multa. También será sancionable no llevar visible la etiqueta medioambiental y la DGT instará a los ayuntamientos a colocar radares como este. No mide la velocidad, sino las emisiones de nuestro vehículo. Emite un haz de luz invisible que cruza la calzada y vuelve de vuelta. Analizando esos cambios de luz, podemos saber cuántas cantidades de contaminantes han absorbido dicha luz. Una tecnología española que se utiliza en otros muchos países y de forma informativa en Madrid. A los que sean más contaminantes se les manda una notificación diciendo que tienen que ir a una inspección extraordinaria. Las nuevas normas buscarán que nos habituemos a una conducción mucho más eficiente.
Si se cumplen los planes de la empresa, los 52 trabajadores de Júpiter Bach verán extinguidos sus contratos el 31 de diciembre. La empresa danesa les ha comunicado que cierra la planta de Villadangos por la escasa producción que prevé para 2022. Los trabajadores ya preparan la comisión negociadora para intentar reducir el impacto o buscar una alternativa. Tiene más datos Roberto Núñez. Los trabajadores eran conscientes de que la producción estaba descendiendo, pero confiaban en poder mantener algo de actividad en esta planta de Villadangos a la espera de que las circunstancias económicas mejoraran o aparecieran nuevos clientes, basándose en el trabajo, en la calidad del producto que realizan y en los 12 años de experiencia acumulada. Sin embargo, Júpiter Bach no ha opinado lo mismo, no ha querido esperar y ha anunciado el cierre de la planta para el 31 de diciembre. Y por lo tanto el despido de 52 trabajadores que alegan que se puede destinar la fibra de vidrio que aquí se realiza a otros clientes y no solo a los molinos de viento, buscando alternativas. Presionarán para alcanzar otras soluciones. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León esta tarde en la capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde entre las 4 y cuarto y las 5 en la Avenida Independencia, entre las 5 y media y las 6 y cuarto en la Avenida Alcalde Miguel Castaño, entre las 8 menos cuarto y las 8 y media en la calle Joaquín González Vecín y entre las 9 y las 10 menos cuarto de la noche en la calle José María Suárez González. Es tiempo ya para contarles otras noticias del día en formato breve y después el deporte. La remodelación que se ha realizado en el Hostal de San Marcos le ha valido para ser reconocido en los International Hotel and Property Awards otorgados por la prestigiosa revista británica de interiorismo Design at All. La reforma integral, con un valor cercano a los 15 millones de euros, ha permitido que el Parador de León suba a lo más alto del podio en estos renombrados galardones, concretamente bajo el reconocimiento de mejor hotel de menos de 50 habitaciones en Europa. El Ayuntamiento de Sagún ha aprobado la inclusión en la candidatura de Cluny y los sitios cluniacenses para incorporarse a la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO. En la península ibérica, la abadía que fue irradiadora de la reforma cluniacense fue el monasterio de San Benito, del que tal fue su éxito que se le denomina el Cluny hispano, siendo uno de los cenobios más poderosos de la época. Las rotondas y las glorietas son uno de los puntos negros de la provincia de León y donde se producen el 8% de los accidentes con víctimas en las carreteras leonesas. En León se producen anualmente alrededor de 60 accidentes con víctimas en rotondas, con un total de casi un centenar de personas heridas, lo que supone el 8,3% del total de víctimas en accidente de tráfico en la provincia. Los mejores profesionales de audición te esperan en BioLeón. Es tiempo ya para el deporte. Llega la hora de la verdad para el Rodríguez Kleva. Mañana arranca una nueva temporada en plata con el objetivo de dar el salto de categoría. Muchos rostros nuevos bajo la dirección de Guillermo Algorri y paso adelante para jugadoras como Bea Andrés. La cita mañana a las 7:30 en el Palacio ante Rodavigo. Llega la hora de la verdad para el nuevo Rodríguez Kleva, que ha transmitido buenas sensaciones durante la pretemporada y que mañana arranca la liga en el Palacio frente a Rodavigo. Estás más nerviosa, tienes muchas ganas de empezar y la verdad es que estamos muy ilusionadas por empezar este primer partido ya que viene. La verdad es que se están adaptando muy bien, tanto al nuevo juego de Algorri como al equipo en general. Y hay muy buen ambiente entre nosotras, entonces yo creo que eso va a hacer que el juego sea más fácil y fluya de manera más sencilla. La llegada de Guillermo Algorri al banquillo después de ser el segundo de Juan Moreno ha supuesto algunos cambios en el estilo de juego que ahora se pondrán a prueba desde mañana y ante el cuadro vigués, otro clásico de la categoría. Es un equipo que siempre nos da un poco de guerra, porque no suele perder los partidos de mucho, está en media tabla, pero suele perder los partidos de muy poco, entonces para ser el primero yo creo que va a ser uno duro. Defender fuerte y luego ya correr el contraataque, tenemos jugadoras muy rápidas, pero
la defensa ha cambiado mucho de cómo lo hacíamos con Juan Moreno a cómo hacemos ahora con Algorri. Pero bueno, seguimos en la misma filosofía, que es defender fuerte y correr todo lo que podamos. Muchos rostros nuevos en un equipo que ha bajado la media de edad y que no teme la presión ni la obligación de estar arriba. Sí que es verdad que intentamos no tener esa presión. Yo creo que con presión se juega peor. Entonces, yo creo que los objetivos que nos tenemos que plantear es el rival que tenemos cada semana. La cita mañana en el Palacio desde las 7:30 y con jornada de puertas abiertas para todo el público. Y la Cultural viaja este domingo a Madrid con la novedad de Ander Vitoria en la lista de jugadores disponibles para Ramón González. Una victoria acercaría al equipo a los puestos altos de la tabla después de las dudas en las primeras jornadas y la última victoria frente al filial del Athletic de Bilbao. El Dux Internacional solo ha sumado un punto en tres jornadas ante Zamora, pero se hace especialmente fuerte en su terreno sintético de Villaviciosa de Odón. El exculturalista Adrián Mancebo es uno de sus referentes, junto al veterano David Barral. Ramón González podría introducir algún cambio para poner freno al juego por dentro en el centro que suele caracterizar a la escuadra madrileña. Garbosa patrocina el tiempo. De cara a mañana sábado, la Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos en el norte de la provincia de León y cielos despejados en el resto. Las temperaturas estarán en descenso, con mínimas de entre 3 y 8 grados y máximas que no llegarán a los 20. Con la información del tiempo nos despedimos. Disfruten de la tarde y también del fin de semana.